Vanessa, comentame cuál es tu situación en este momento. Bueno, nosotros vine a acompañar a las acompañantes en nombre de mi hija, de la acompañante, porque bueno, ella no le han pagado tampoco marzo, abril. Nuestra situación era particular porque Clara había sido operada y el médico había indicado para marzo y abril, luego de la operación, la acompañante en el domicilio. Bueno, por el tema de la pandemia, obviamente, nosotros retrasamos la llegada acá a casa. Entonces la acompañante recién pudo hacer su tarea a partir de abril. Pero bueno, ella ya tiene aprobado esos meses. Por lo tanto, le correspondería el pago. Hasta ahora yo hice todos los reclamos correspondientes, mandé a los mails, también mandé al mail del jefe de acá de la delegación y nunca tuve una respuesta, ni siquiera ni por sí, ni por no, ni nada. Y cuando yo mandé a Buenos Aires, me dijeron que de acá de esta delegación no habían mandado nada del caso de mi hija. Es más, también tuve el inconveniente de que yo mandé, cuando Clara vino de la operación, ella tenía que seguirse controlando acá. Porque allá en Buenos Aires ya nos habían dicho que podía volver a casa porque ya estaba apta para viajar y poderse seguir los controles acá. Bueno, cuando mandé para hacer la autorización que le correspondía una ecodoppler, porque Clara tenía un derrame interno que debía ser controlado. Bueno, nunca tuve respuesta de esa autorización, no me la mandaron. Cuando, bueno, el jefe de la delegación dice que para los casos urgentes están cubiertos, y él no sabe, o sea, si esto es urgente o no. Yo mandé como corresponde al mail y nunca me respondieron acá en esta delegación Puerto Belgrano. Bueno, recordemos que Clarita fue operada en el mes de... Fue operada en marzo. Ella le dieron el alta por todo esto de la pandemia, le dieron enseguida el alta y bueno, nos tuvimos que quedar allá en Buenos Aires por el tema de la pandemia. No pudimos regresar acá, después con todos los permisos y todo eso pudimos volver. Pero bueno, acá no tengo respuesta a nada, entonces yo tuve que recurrir particularmente y llevarla a Bahía Blanca, a la nena, todo lo que implica los gastos de remises, los gastos particulares que me salieron 3.000 pesos, los estudios y consulta cardiológica, porque acá en Punta Alta el médico que tiene IOSFA, el médico cardiólogo, no estaba atendiendo. Yo fui, hice todos los reclamos para ver si podía atenderla por ella, por el tema este del derrame, y no obtuve respuesta tampoco. O sea que en este caso no se hace cargo la obra social, lo tenés que pagar vos de tu bolsillo y en ningún momento vas a tener un reintegro. Exactamente, no puedo presentar todos los reintegros que tengo de Buenos Aires tampoco, así que seguimos así, sin resolver nada acá en esta delegación, que no te contestan y te dicen, te mandan un mail primero, después te mandan otro, de discapacidad ninguno te contestan, nadie. Lo único que me pusieron fue recibido de las facturas que le había mandado de marzo y abril, que por lo menos me contestaron recibido, pero nada en referencia al pago. Nunca más me respondieron nada. Así que Clara es el único sostén que tiene ahora es la acompañante, que ella siempre está presente. Es una excelente acompañante. Y yo, bueno, yo obviamente voy a responder por ella porque es el tratamiento de nuestros hijos que está en juego. ¿Ustedes se hacen cargo del pago porque no paga la IOSFA? ¿Cómo lo están tratando esto? Hasta ahora nosotros con todos los gastos que tuvimos no pudimos solventarle los gastos al acompañante. Antes, cuando más o menos estábamos económicamente estables, le abonábamos una parte y esperábamos el reintegro. Pero esta vuelta, bueno, no pudimos. Y ella, la acompañante, es sostén de familia. Ella tiene una nena y es sola. Entonces, por eso es que reclamo siempre para ella. O sea, porque ella es la única que ayuda a Clara en este momento. Ojalá tengan pronta respuesta. Bueno, gracias Lucía, te quiero agradecer siempre por ayudarnos, por hacernos visibilizar esto de los acompañantes, que es una figura muy importante y que la obra social y IOSFA no entiende el rol que eso implica para las familias, porque es un acompañamiento importante y son los únicos que están presentes.